voy caminando a veces por la banqueta a cierta hora que ya está oscuro o algo así, que voy a la tienda o que salgo por alguna cosa. Y si alguien viene en contracorriente, digamos, se cambia de banqueta. Cuando yo voy al súper y llevo mi tapabocas, me siguen los policías, ¿no? O sea, y cuando voy con personas blancas y que traen su tapabocas, no pasa nada, ¿no? El asesinato del afrodescendiente George Floyd en Estados Unidos tocó fibras sensibles en México, donde no solo el racismo es una realidad, también lo son diversas discriminaciones por fenotipo, género, clase social, color de piel, que ya están cobrando la factura. ¿Cómo se manifiesta? En frases, medios de comunicación, sistemas judiciales donde criminalizan a un cierto tipo de persona y no a otro, trabajos en donde puede acceder una persona y no a otra, lugares en donde pueden ir unas personas y no otras. Lo que permite y lo que favorece la discriminación es la desigualdad. 70% de la población que se identifica como indígena se encuentra en pobreza. En contraste, 3 de cada 100 mexicanos pertenecen al grupo más rico. De acuerdo con el estudio Por mi raza hablará la desigualdad de Oxfam, solo el 25.5% de los mestizos, 12.4% de los afrodescendientes y 8.5% de los indígenas alcanzará estudios superiores. Y solo un 6.2% de personas indígenas y 9.5% de personas negras o mulatas se encuentran en los niveles económicos más altos. Es decir, la riqueza y la pobreza en este país sí tiene color. ¿De qué otra forma nos ha dañado el racismo y la discriminación? Y los hijos van metiendo en su cabeza todas estas ideas de hay buenos y hay malos, hay gente despreciable, ojalá se muera, ¿de qué lado estaré yo, no? A nivel cultural, el no reconocer la riqueza de lo que somos empobrece a todos. Si una modista en Francia aprecia el trabajo con Shakira y lo incluye en su... Sus diseños de alta costura, entonces la gente ya los compra, pero no se compra esa ropa de la comunidad indígena. A nivel social, la multidiscriminación divide y destierra el talento. México es un país que siempre le ha convenido expulsar a su gente. Siempre le ha convenido que los mexicanos con menores oportunidades o con más ambiciones o con más ganas de cambiar las cosas se vayan a vivir a Estados Unidos y entonces dejen la fiesta en paz en México y no hagan los cambios en México. Y en materia de seguridad, al ser el racismo y la discriminación conductas agresivas, generan violencia y disminuyen la empatía. Tú me ves como basura y yo te veo como desecho. Entonces podemos aniquilarnos mutuamente. En el ámbito legal, Amnistía Internacional en 2017 envió una recomendación al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, de hacer un estudio pormenorizado sobre los sesgos discriminatorios en la impartición de justicia. Pues las mujeres y los hombres jóvenes con rasgos indígenas, morenos o con alguna característica que denote pobreza suelen ser detenidos arbitrariamente. El sistema penal te etiqueta porque eres de una zona de la ciudad, porque tienes un color de piel, porque tienes un fenotipo, te vistes de determinada manera. El racismo hace que su muerte sea más fácil de ignorar, porque ya eran invisibles en vida y ahora son invisibles después de la muerte.